Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bueno, hemos compartido cómo María Santísima ha sido un misterio, es un misterio y será un misterio, pero un misterio que en los últimos tiempos debe de ser revelado, conocido, proclamado. María, dentro del misterio de la Iglesia, ha tenido un papel preponderante en el pueblo de Dios. La forma en que procedieron las tres divinas personas de la Santísima Trinidad en la encarnación y primera venida de Jesucristo, la prosiguen todos los días de manera invisible en la Santa Iglesia y la mantendrán hasta el fin de los siglos en la segunda venida de Jesucristo. María es colaboradora de Dios. Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. El Dios omnipotente posee un tesoro o almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso, refulgente, raro y precioso que tiene, incluido su propio Hijo. Este inmenso tesoro es María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud se enriquecen los hombres. Dios Hijo comunicó a su madre cuanto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables, y la constituyó tesorera de cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella, aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y les distribuye sus gracias. María constituye su canal misterioso, su acueducto, por el cual hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, cómo quiere y cuándo quiere todos sus dones y gracias. Y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales, porque tal es la voluntad de Dios, que quiere que todo lo tengamos por María, porque así será enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo, la que durante su vida se empobreció, se humilló y se ocultó hasta el fondo de la nada por su profunda humildad. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres. Nos dice San Luis María, si yo hablara a ciertos sabios actuales, probaría cuanto afirmo, sin más, con textos de la Sagrada Escritura y de los santos padres, citando al efecto sus pasajes latinos y con otras sólidas razones que se pueden ver largamente expuestas en el libro del Padre Poiré, la triple corona de la Santísima Virgen. Pero estoy hablando de modo especial a los humildes y sencillos, que son personas de buena voluntad, tienen una fe más robusta que la generalidad de los sabios y creen con mayor sencillez y mérito. Por ello me contento con declararles sencillamente la verdad, sin detenerme a citarles pasajes latinos que no entienden, aunque no renuncio a citar algunos, pero sin esforzarme por buscarlos. Prosigamos. El influjo maternal de María está presente en toda la historia de la Iglesia. La gracia perfecciona la naturaleza y la gloria a la gracia. Es cierto, por tanto, que nuestro Señor es todavía en el cielo Hijo de María, como lo fue en la tierra, y por consiguiente conserva para con ella la sumisión y obediencia del mejor de todos los hijos para con la mejor de todas las madres. No veamos, sin embargo,
en esta dependencia ningún desdoro o imperfección de Jesucristo. María es infinitamente inferior a su Hijo, que es Dios, y por ello no le manda como haría una madre a su Hijo aquí en la tierra, que es inferior a ella. María, toda transformada en Dios por la gracia y la gloria, que transforma en Él a todos los santos, no pide, quiere, ni hace nada que sea contrario a la eterna e inmutable voluntad de Dios. Por tanto, cuando leemos en San Bernardo, San Buenaventura, San Bernardino y otros, que en el cielo y en la tierra todo, inclusive el mismo Dios, está sometido a la Santísima Virgen, quieren decir que la autoridad que Dios le confiere es tan grande que parece como si tuviera el mismo poder que Dios, y que sus plegarias y súplicas son tan poderosas ante Dios que valen como mandatos ante la Divina Majestad, la cual no desoye jamás las súplicas de su querida madre, porque son siempre humildes y conformes con la voluntad divina. Si Moisés, con la fuerza de su plegaria, contuvo la cólera divina contra los israelitas en forma tan eficaz que el Señor Altísimo e infinitamente misericordioso, no pudiendo resistirle, le pidió que le dejase encolerizarse y castigar al pueblo rebelde. ¿Qué debemos pensar con mayor razón de los ruegos de la humilde María, la digna Madre de Dios, que son más poderosos delante de su majestad que las súplicas e intercesiones de todos los ángeles y santos del cielo y de la tierra? María impera en el cielo sobre los ángeles y bienaventurados. En recompensa a su profunda humildad, Dios le ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos, de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. Tal es la voluntad del Altísimo, que exalta siempre a los más humildes. Que el cielo, la tierra y los abismos se sometan de grado o por fuerza a las órdenes de la humilde María, a quien constituyó soberana del cielo y de la tierra, capitana de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, realizadora de sus portentos, reparadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos. María es también una señal de fe auténtica. Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación del mundo, y le dice a María: pon tu morada en Jacob, es decir, fija tu morada y residencia en mis hijos y predestinados, simbolizados por Jacob, y no en los hijos del demonio, los réprobos, simbolizados por Esaú. Más adelante vamos a ver esta historia de estos hermanos Jacob y Esaú, cómo Jacob es una prefiguración de los predestinados a ser hijos de María, y cómo Esaú es un hijo réprobo que nunca quiso ser obediente a su madre. Lo veremos más adelante. Así como la generación natural y corporal concurre en el padre y la madre, también en la generación sobrenatural y espiritual hay un padre, que es Dios, y una madre, que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por padre y a María por madre. Y quien no tenga a María por madre, tampoco tiene a Dios por padre. Por eso los réprobos, tales como los herejes, cismáticos, etcétera, que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por padre, aunque se jacten de ello, porque no tienen a María por madre. Que si la tuvieran por tal, la amarían y honrarían, como un hijo bueno y verdadero ama y honra naturalmente a la madre que le dio la vida. La señal más inefable, infalible y segura para distinguir a un hereje,
a un hombre de perversa doctrina, a un réprobo de un predestinado, es que el hereje y el réprobo no tienen sino desprecio o indiferencia para con la Santísima Virgen, cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos, abierta u ocultamente, y a veces con pretextos aparentemente válidos. ¡Ay! Dios Padre no ha dicho a María que establezca en ellos su morada, porque son los Esaús. Fuertes palabras de San Luis María Griñón que nos dejan claro que quien no ama a María no puede pensar que ama plenamente a Jesús. María, Madre de la Iglesia. Dios Hijo quiere formarse por medio de María y, por decirlo así, encarnarse todos los días en los miembros de su cuerpo místico y le dice: entra en la heredad de Israel. Como si le dijera: Dios mi Padre me ha dado en herencia todas las naciones de la tierra, todos los hombres buenos y malos, predestinados y réprobos. Regiré a los primeros con cetro de oro, a los segundos con vara de hierro. De los primeros seré padre y abogado, de los segundos justo vengador de todos y seré juez. Tú, en cambio, querida madre mía, tendrás por heredad y posesión solamente a los predestinados, simbolizados en Israel. Como buena madre suya, tú los darás a luz, los alimentarás y harás crecer, y como su soberana, los guiarás, gobernarás y defenderás. Uno por uno, todos hemos nacido de ella, dice el Espíritu Santo. Según la explicación de algunos padres de la Iglesia, un primer hombre nacido de María es el hombre Dios, Jesucristo. El segundo es un hombre, hijo de Dios y de María por adopción. Ahora bien, si Jesucristo, cabeza de la humanidad, ha nacido de ella, los predestinados, que son los miembros de esta cabeza, deben también, por consecuencia necesaria, nacer de ella. Ninguna madre da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza. De lo contrario, aquello sería un monstruo de la naturaleza. Del mismo modo, en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de la misma madre. Y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, un predestinado, naciese de una madre que no sea María, la que engendró a la cabeza, no sería un predestinado ni miembro de Jesucristo, sino un monstruo en el orden de la gracia. Jesucristo es hoy, como siempre, fruto de María. El cielo y la tierra lo repiten millares de veces cada día. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es indudable, por tanto, que Jesucristo es tan verdaderamente fruto y obra de María para cada hombre en particular que lo posee, como para todo el mundo en general. De modo que, si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón, puede decir con osadía: gracias mil a María, lo que poseo es obra y fruto suyo, y sin ella no lo tendría. Y se pueden aplicar a María con mayor razón de la que tenía San Pablo para aplicárselas a sí mismo estas palabras: hijos míos, otra vez me causan dolores de parto hasta que Cristo tome forma en ustedes. Todos los días doy a luz a los hijos de Dios hasta que se asemejen a Jesucristo, mi Hijo, en madurez perfecta. San Agustín, excediéndose a sí mismo y a cuanto acabo de decir, afirma que todos los predestinados para asemejarse realmente al Hijo de Dios están ocultos mientras viven en este mundo en el seno de la Santísima Virgen, donde esta bondadosa Madre los protege, alimenta, mantiene y hace crecer, hasta que les da a luz para la gloria después de la muerte, que es, a decir verdad,
el día de su nacimiento, como llama la Iglesia a la muerte de los justos. Oh misterio de la gracia, desconocido de los réprobos y poco conocido de los predestinados. María es también figura de la Iglesia. Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella y por ella, y le dice: en el pueblo glorioso echa raíces, echa, querida esposa mía, las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos, para que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia. Me complací tanto en ti mientras vivía sobre la tierra, practicando las más sublimes virtudes, que aún ahora deseo hallarte en la tierra sin que dejes de estar en el cielo. Reprodúcete para ello en mis elegidos. Tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe invencible, de tu humildad profunda, de tu mortificación universal, de tu oración sublime, de tu caridad ardiente, de tu esperanza firme y de todas tus virtudes. Tú eres, como siempre, mi esposa fiel, pura y sublime. Tu fe me procure fieles, tu pureza me dé vírgenes, tu fecundidad, elegidos y templos. Cuando María ha echado raíces en un alma, realiza ahí las maravillas de la gracia que sólo ella puede realizar, porque sólo ella es la Virgen fecunda, que no tuvo ni tendrá jamás semejante en pureza y fecundidad. María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos, es decir, la encarnación del Verbo de Dios. En consecuencia, ella realizará también los mayores portentos de los últimos tiempos, es decir, la formación y educación de los grandes santos que vivirán hacia el final de los tiempos, que están reservados a ella. Porque sólo esta Virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas excelentes y extraordinarias. Es muy esperanzador escuchar estas palabras y pensemos cómo María Santísima, nuestra Madre, puede irnos transformando y educando para crecer de virtud en virtud y de gracia en gracia. Y también es esperanzador saber que ella está formando a grandes santos que pueden estar ya entre nosotros, aún sin que nosotros los conozcamos. O pensemos en los santos que vinieron después de la etapa en la que San Luis Griñón escribió este libro. Recuerden, en 1712. De esa fecha para acá, la Iglesia ha dado grandes, grandísimos santos, todos completamente marianos. Por citar algunos que son muy cercanos a nuestra familia religiosa, recordaremos a San Pío de Pietrelcina, a San Juan Pablo II, a Santa Faustina Kowalska, a Santa Teresa de Calcuta. Santos muy grandes, equiparables a cualquier santo de la Iglesia naciente o de la Iglesia de los siguientes siglos. Y son santos muy actuales a los que, por referencia o incluso por haberlos podido conocer, a algunos incluso físicamente, pues son santos muy cercanos a nosotros y muy amados por nosotros, que fueron totalmente amantes y formados por la Santísima Virgen María. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, le encuentra en un alma, vuela y entra en esa alma en plenitud, y se le comunica tanto más abundantemente cuanto más sitio hace el alma a su esposa. Una de las razones de que el Espíritu Santo no realice ahora maravillas portentosas en las almas es que no encuentra en ellas una unión suficientemente estrecha con su fiel e indisoluble esposa. Mientras más nos abramos al amor de la Santísima Virgen y la reconozcamos como Madre nuestra, el Espíritu Santo va a venir a nosotros con mayor plenitud, con mayor dinamismo,
para perfeccionar nuestra vida, para poder potencializar el que nosotros podamos trabajar por el reino de los cielos. Digo fiel e indisoluble esposa, porque desde que este amor sustancial del Padre y del Hijo se depositó con María para producir a Jesucristo, cabeza de los elegidos, y a Jesucristo en los elegidos, jamás la ha repudiado porque ella se ha mantenido siempre fiel y fecunda. En alabanza de Cristo y del Inmaculado Corazón de María.